Meses desde que Jessica Ruiz, una joven madre, perdiera las manos cuando su expareja la atacó con un machete. Hoy recibió unas prótesis en el Hospital Guayaquil. Marta Aspiazu relata que lo primero que Jessica hizo con ellas fue abrir los nombres de sus hijos. Nerviosa, pero muy contenta, Jessica Ruiz recibió sus prótesis. Ahora sí podrá realizar las actividades que había abandonado por la falta de sus manos. Me siento bien, incluso ahorita cuando llegué se me puse bastante nerviosa. No dudó en demostrarnos algo. Con un marcador escribió su segundo nombre y los de sus dos hijos. El mayor se llama Elki y el segundo se llama Fernando. ¿Y cuántos años tienen? El primero tiene 7 y el segundo tiene 4. Según los médicos, Jessica dentro de un mes podrá dominar perfectamente las prótesis. ¿Qué es lo primero que vas a hacer con tus nuevas prótesis? Cocinarle a mis hijos su comida favorita. Wilmer Arbeláez, tecnólogo en prótesis del Hospital Guayaquil ubicado en el suburbio, le daba indicaciones mientras le colocaba las piezas ortopédicas. Él le explicaba cómo mover hombros y brazos para que funcionen las prótesis. Una prótesis mecánica elaborada con fibra de vidrio, resina, un soque de polietileno y las piezas ensambles. El pasado 8 de diciembre, Jessica fue atacada por su expareja. El hombre, armado con un machete, le cortó las manos. El agresor ahora está detenido. Esta mañana, Jessica volvió a abrazar a su hermana, esta vez con sus prótesis. Así ambas intentan olvidar la tragedia.